La siguiente pregunta la hace Ariana Russell y dice, la causa que apoyas este año, Miss Universo, es la salud mental. ¿Cómo usted maneja la ansiedad que gira alrededor de su entorno? Ariana Russell. Ariana, gracias. Siempre ando conmigo una persona que me cuida y que está para aquello que necesite en momentos de vulnerabilidad. Como tal el que pasé hace minutos. Y cargo conmigo aceites esenciales. Estoy abriendo de verdad un momento de mi vida que muy pocas personas lo saben. Y se lo estoy abriendo al mundo porque adquirí esta misión con amor. Y sé que esta experiencia y este momento va a salvar la vida de mucha gente. Esas esencias me ayudan con mis episodios ansiosos. Son esencias naturales. Y no hace menos de 2 semanas fui también diagnosticada con terapia crónica. Es decir, que debo de ir a mis terapias semanalmente. Producto, evidentemente, de tanta responsabilidad que tengo bajo los hombros como Miss Universo. A pesar que me disfruto mi trabajo, me encanta, lo amo, me entrego en cuerpo y alma, porque realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. Pero también soy un ser humano que se cansa. Y en esos momentos de cansancio es cuando son invadidos esos pensamientos. Mis esencias me ayudan a volver a mi presente. Antes, con toda la responsabilidad que lo amerita, se los digo. Antes, las técnicas de respiración me ayudaban muchísimo. Las técnicas de ver a mi alrededor también me eran muy útiles. El tocar lo que andaba puesto me traía a mi presente. Ahora estamos avanzando un poquito más, que sé que voy a volver nuevamente a esa etapa. Estas técnicas también se las comparto a ustedes, que les puede funcionar. Cuando sientan esa taquicardia, ese palpitar en la garganta, esa sudoración en las manos, esa sensación de sofoque, de salir corriendo, ese miedo atormentador, utilicen esas técnicas. Respiren lo más profundo que puedan. 3 veces, inicien a contar de 1 a 10, y de 100 a 0, y empiecen a ver lo que tienen alrededor. Empiecen a sentir lo que tienen puesto. Van a ayudarles a traerlos a su presente. Es normal. No sé quién de aquí ha visto intensamente. Y nos dimos cuenta, yo ya lo sabía, que la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una emoción más que habita en nuestro cuerpo y en nuestra mente, que hay que saber manejarla y gestionarla, no controlarla. Las emociones no se controlan, no se reprimen, porque cuando son reprimidas, una emoción más grande te puede perjudicar. Aprendamos a gestionar nuestras emociones, aprendamos a tener esa responsabilidad con nosotros mismos. Así como cuando me duele la garganta, me tomo una pastilla, o cuando me duele la cabeza busco un acetaminofén. Así también cuando me siento mal, me detengo un momento, respiro, me concentro en mí y en salir de ese momento. Abro este capítulo de mi vida, que también hace un mes lo hablé en otro conversatorio en Houston o en New Orleans, en donde aquí me ven sentada, feliz, contenta, pero en el 2018 y 2021 tuve intentos de suicidio. Me preguntarán por qué me encantan tanto las mascotas. Tengo 6 perros y 3 gatos. Y la razón principal por la que adopto y me encantan los animales es porque me salvaron la vida. En el 2018, un intento de suicidio, un pensamiento de suicidio, navegó por mi mente, en donde tomé un arma cortapulsante. Y fue mi perrita, Brownie,
quien llegó desesperadamente donde yo estaba y empezó a lamerme la cara y la mano. Yo solté ese objeto y me tiré a abrazarla. Y ella lamía mis lágrimas. Y le agradecí tanto porque me había salvado la vida. La salud mental es un derecho que todos tenemos. Es un derecho universal que la Organización Mundial de la Salud lo dice. No me crean a mí, créanle a los expertos. Es un derecho que ustedes tienen que ejercer, pueden ejercer. Con responsabilidad, atendamos nuestra mente. Porque si estamos sanamente, internamente, nuestra sociedad también va a prosperar. Bien, continuamos con las preguntas para nuestra hermosa Miss Universo, que su alma es mucho más bella que lo que ella puede reflejar como belleza física. Y dice así: ¿cuál es tu mayor logro personal fuera del ámbito de los concursos de belleza y cómo te ha ayudado en tu carrera? Tengo dos. El primero es reconocer que tengo episodios ansiosos y trabajar con ellos, abrazarlos, pero también dejarlos ir. Fue un proceso bastante retador, pero que lo logré y hoy estoy aquí compartiendo con todos ustedes. Y el segundo, que me van a entender muchos, fue ser licenciada en comunicación. ¿Por qué? Porque yo logré culminar mis estudios académicos y mi estudio universitario gracias a una beca de 100% aranceles en la universidad. Gracias porque me dieron esa beca y ese acceso a la educación, que es la base fundamental del éxito personal. Es que yo hoy por hoy puedo decir que soy licenciada, que creyeron en esa joven de 17 años, en ese sueño, en esa pasión, en ese anhelo de convertirse en licenciada en comunicación, en donde evidentemente tuve que pasar picos altos y picos bajos. Uno de ellos, me acuerdo, y nunca lo olvido, caminé de la universidad a mi casa alrededor de 3 horas, más de 10 kilómetros. Y a medida que iba caminando, miraba a mis compañeros que salían con sus carros ahí, todos fachentos. Y me acuerdo que yo solo le decía a Dios, y estaba cayendo un palo de agua. Yo llegué a mi casa, muchachos, reempapadísima. Señor, solo te pido que en algún momento de mi vida me permitas tener mi carro para llegar a salvo a mi casa. No tenía ni siquiera, muchachos, 2.50 que costaba para la ruta el autobús llegar a mi casa. Caminé y a medida que iba caminando iba llorando porque me dolían mis pies. Cargaba una mochila, no pesaba tanto, pero sí ya estaba cansada. Era muy de noche. Y como mujeres sabemos el peligro que las calles nos azotan. Gracias a Dios llegué con bien. Llegué y mi mamita me estaba recibiendo. Entra, entra. Me le solté a llorar y le dije, mamita, te prometo que un día voy a tener mi carrito. Esa anécdota me hizo empezar a ahorrar. Y me hizo tiempo después comprarme mi primer carrito. Usado, por cierto. Pero con orgullo les digo que ese carrito me salvó. A veces lo tenía que empujar porque se me apagaba. Pero me llevaba y me traía salvo de la universidad a mi casa. Todo el tiempo tenía que esforzarme porque tenía que mantener un promedio. Pero cuando a uno le encanta su carrera, por más que diga hoy me tengo que desvelar y no quiera, después se siente esa satisfacción que ay, lo logré, lo hice, entregué el trabajo. Ojalá que salga bien, pero lo entregué.
¿Por qué pasa? Porque sucede. Y gracias a Dios, en el 2022-21, a finales, logré convertirme en lo que una niña de 16 años soñó, una licenciada en comunicación que hoy ejerce su profesión enfrente de la cámara, pero también en algún momento anhela estar detrás de ella. La pasada pregunta fue realizada por Franchelli Aquino y la siguiente es realizada por Anauris Núñez. ¿Qué proyectos o iniciativas sociales te han impactado más durante tu tiempo como Miss Universo y por qué? Gracias, gracias. He visitado alrededor del mundo muchas obras sociales. Se me ha dado la oportunidad de... Y estoy tan agradecida porque me han abierto las puertas de los hospitales para llevar al menos un rayito de luz a tantos niños y niñas que por diferentes razones están luchando. Smile Train es uno de ellos. Ver a los niños con fisura y paladar hendido es todo un reto. No solo para los niños, también para las familias. El trabajo de por vida que estos niños deben de someterse, o al menos sus primeros 18 años, es de mucho, mucho sacrificio. Sobre todo porque la mayoría de estos casos vienen de zonas muy, muy rurales, muy vulnerables. Y me llena tanto saber que llego y les saco una sonrisa y al menos están olvidando el proceso de ortodoncia que les está doliendo en ese momento, preparándolos previo a su primera, segunda, hasta tercera cirugía. Hace un mes atrás también tuve el privilegio, el honor y la bendición de visitar hospitales oncológicos, hospitales niños con cáncer. Y digo la bendición porque llegué con la mejor sonrisa para ellos, porque lo necesitan. Necesitan esa energía. Necesitan que lleguemos, esto es invitación para cada uno de ustedes también, que lleguemos a brindarles un momento de felicidad dentro de un cuarto blanco con cuatro paredes, las 24 horas del día, por meses a veces. Han sido obras que han robado mi corazón, porque siempre me pongo a pensar, ¿y si mi hermanito estuviera ahí? Y si yo hubiese atravesado esa situación, ¿qué tan agradecida he sido? ¿Qué tan bendecida soy? Y detenerte a orar, a manifestar, a decretar que cada uno de esos niños puedan salir victoriosos de esta batalla, de esa batalla, créanme que es algo que no tiene precio. Es algo que te roba el aliento, pero es algo que al mismo tiempo te da la energía para continuar obrando de esa manera. Porque así como hay niños en Laos, Camboya, Filipinas, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, mi país, Nicaragua, hay en todo el mundo. ¿Cuántos nos hemos atrevido a ir 2 horas? A regalar esa alegría a esas almas puras, inocentes, que realmente lo necesitan. Por eso les digo que hoy en día ser una Miss Universo es ser más que utilizar una corona y una banda. Es también entregarte a la gente en cuerpo y alma, sin esperar nada a cambio. Y al final sí termino recibiendo. Y es lo más hermoso. Y es la sonrisa de cada uno de ellos y el gracias por haberme visitado. Bueno, y ahora sí, Shainis, tenemos la última pregunta en esta parte del conversatorio y dice así: ¿cómo te mantienes inspirada y motivada en los momentos difíciles
o cuando enfrentas críticas, y la hace Luisa Casilla. Luisa Casilla está por aquí. Ahí está Luisa. Hola, Casilla, Luisa, en la parte de atrás. ¿Cómo te mantienes inspirada y motivada en los momentos difíciles o cuando enfrentas críticas? Te diría más que los momentos difíciles. Las críticas no la veo como tal. Veo el reflejo de una persona que necesita un trabajo interno. Y de la misma manera, le envío a esa persona el amor que necesita y que lo pide a través de ese comentario. Con esto es el mensaje de que si ustedes han sido o están siendo expuestos a críticas, a hate, no reciban, no les pertenece. Sin embargo, destilen amor a esas personas, que son ellos que sí lo necesitan y carecen. Y deséenle todo lo mejor, porque ahí es cuando el amor en abundancia llega a su vida. Cuando tengo momentos difíciles, lo primero que hago es orar. Siempre inclino mis rodillas, inclino también mi cabeza, me arrodillo, inclino mi cabeza y le pido a Dios que me dé la tranquilidad que necesito, la paz en mi corazón, y se me es concedida. Siempre me da las respuestas que necesito. Yo siempre le digo a la gente, yo soy de las favoritas del de arriba. Porque me quiere tanto, me mima tanto, me bendice tanto, que a veces hasta me cuesta creérmelo. Véanme, ¿dónde estoy? Y eso es gracias a Él. Pero también tengo mi red de apoyo, que es necesaria. Tengo a mis amigos, tengo a mi familia, tengo a mi pareja, que están ahí para escucharme, para alentarme, para realmente darme ese apoyo que necesito, porque así como ustedes tendrán a sus mascotas, tendrán a sus gatos, tendrán a sus perros, a sus cochinitos, no sé cómo le dicen aquí, puerquitos, tienen su red de apoyo. Y si no la tienen, identifíquenla, no la busquen, porque esa red de apoyo está. Solo es detenerse un momento y decir, cuando yo estoy mal, ¿quiénes están para mí? ¿Quiénes me escuchan? ¿A quién le abro ese sentimiento? ¿Quién me da las palabras de aliento y motivación que necesito? Por 5 minutos, ¿quién me da ese abrazo? Esa es su red de apoyo. Dios nunca me deja sola. Y siempre, con lo mínimo que le puedo agradecer es mencionándolo. Es diciéndole que Él está en mi vida, en la de mi familia. Y gracias a Él, en las personas que me rodean. Que se sienta el aplauso, señores, para la actual Miss Universo 2024, Shaynis Palacios. Qué privilegio ha sido para nosotros recibirte. Ha sido de verdad un momento especial, maravilloso, y sabemos que a través de tu historia vas a impactar la vida, no solo de la gente de la República Dominicana, sino también a nivel mundial. Sin duda, señores, una de las mejores Miss Universos. Nos identificamos con ella, dulce, noble, carismática, y que sabemos que va a dejar una fina estampa en la franquicia y en la organización del Miss Universo. Así que queremos en este momento, Ariel, introducir a alguien muy especial que va a tener a su cargo las palabras de cierre de esta actividad. Así es, queremos pedirle muy respetuosamente que pase a este escenario la doctora Rosalía Sosa, representante de este Consejo Universitario. Ya es la vicerrectora de Extensión y tiene palabras de agradecimiento. Shaynis Palacios, gracias por acompañarnos. Quiero agradecerles a todo el equipo de Miss Universo, en la persona de su vicepresidente, a nuestra querida Magaly Feble, que es nuestra, ¿verdad que sí? Es nuestra. Y a todos ustedes que están acompañando a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este intercambio de una joven latinoamericana, centroamericana y del Caribe, que intercambia sus experiencias, sus altas y sus bajas. Shaynis, no te olvides que representas la mujer del mundo, pero sobre todo
la mujer latinoamericana, la mujer de Nicaragua, así como la mujer de la República Dominicana. Pero no solamente el talento y la belleza, porque todas somos hermosas. Tenemos la belleza externa y la interna, sino también las miles de mujeres que necesitan esas palabras de aliento, la salud mental, fortalecer a la mujer, de que sí puede la mujer llegar, que solo las barreras están aquí y que podemos soñar. ¡Que viva la mujer en la persona de Chaynice Palacios! Emotivas palabras en nombre de la doctora Rosalía Sosa, quien es nuestra vicerrectora de extensión, en digna representación de nuestro rector. Así es, señores, qué momento más emotivo, qué bonito conversatorio con nuestra Miss Universo, qué bonito ejemplo de superación y qué muestra de que sí, de que cuando se quiere, se puede. Pero díganme algo. Señores, así damos por terminado este conversatorio especial. Gracias también a Luxury Flowers por ese arreglo espectacular para nuestra actual Miss Universo. Qué privilegio poder tenerla en esta Universidad Primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Al señor Mario, vicepresidente de Miss Universo, y por supuesto también a Magali Febles, nuestra anfitriona y directora del certamen Miss República Dominicana Universo. Feliz resto del día. Gracias, Chaynice, hermosa. Queremos pedirle a todo el auditorio que por favor permitan la salida de nuestras autoridades. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Exactamente. Quiero tomarme un selfie con ustedes. Señor. Sí. Pongo con el micrófono.